Play, play, play. Ahora, si quiere retirar el vehículo de acá, tiene que abonar el servicio de acarreo, ¿sí? Yo me quiero llevar mi auto de acá sin pagar un solo centavo, que me devuelvan lo que gasté en el taxi hasta acá y que me pidan las correspondientes disculpas. ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio. Mucho de eso. Primero habría que ver, comprobar si había cometido la infracción o no. Pero de no haberla cometido, digamos, primero la distancia que le pone un servidor público, digamos, en vez de, digamos, de calmarlo o explicarle, una actitud refractaria para que se termine calentando el tipo. Terminan sacando el auto, en realidad estaba permitido, que no decía prohibido estacionar, y arriba te cobran acarreo, te cobran. Entonces, yo no sé si para decirle delincuente al tipo, pero es para calentarte, para calentarte. Y te pone la bomba después, ¿no? Sí. A mí me están tocando el culo, todo. Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo toca. Llega la cuenta de gas. Otra vez. Te llega la del teléfono. ¡Pic! Creo que ahora es más pic. Ahora es pi, pi, pi. Fíjate que esta escena debe tener no menos de 40 años, Julio Gracia. Y pasa lo mismo. Digamos, con los impuestos, con los servicios. Y creo que en esa Argentina finalmente había algo más de devolución, había mejores servicios públicos de calidad, diríamos, había mejor educación, había, no, no creo, había mejor educación, mejor salud, había más seguridad pública. Y había una Argentina que es la de la Argentina del 70 más o menos, que estaba en crecimiento. Hoy es pic, pic, pic y vamos todo para atrás, está buenísimo. Lo único que yo te digo es que cuando uno tiene la chance de irse de Argentina, la tiene que aprovechar. Es un país donde no se puede ni se debe vivir. Te hace mierda. Es un país sin futuro. Es un país saqueado, depredado. Que la patria es un verso, estoy de acuerdo. Pero el otro es muy pesimista. Todo puede cambiar. No creo que estemos mucho peor que otros países. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana. Y siempre te cagan. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Fuerte lo de Lupi, ¿no? Es una mezcla la que yo tengo porque hace unos años atrás hubiera dicho Lupi está loco. Ahora cuando te vas poniendo viejo y te vas dando cuenta que siempre te cagan, es difícil también, ¿no? Pero yo sigo teniendo intacta la fe, ¿no? Entendiendo que la fe es creer en aquello que no se ve y la recompensa será ver aquello que uno creyó. Es un país que tiene un potencial enorme y que con sentido común, racionalidad y todo, podemos tener un país mucho mejor que el que tenemos, ¿no? Donde no le tengamos que decir a nuestros hijos que se tienen que ir, que debe ser la peor noticia que le podemos dar a nuestros hijos, ¿no? Pensar que nuestros hijos van a estar mejor, seguro. Seguramente, materialmente, por ahí económicamente, en otro lugar, pero alejado de los afectos, que es lo más importante, ¿no? Porque cuando uno se muda no extraña solamente el lugar físico, sino extraña los afectos, las cosas más sencillas. Si había algún castigo, digamos, en la antigüedad era el destierro, ¿no? Y sigue existiendo esto, independientemente de que hoy tenés comunicación, tenés, pero. Y el destierro obligado porque no tenés futuro es una cosa muy triste. Que tenemos que. Eso debería revelarnos para que en realidad las cosas cambien. Si no, ¿para qué carajo hacemos política?